Haz sonar la campana y entrega tus lingüins. ¿Por qué me obligas a repetírtelo? Los ciervos están de vuelta y todo va bien en los reinos. Ya están de vuelta tus ciervos. Un completista, lo apruebo. ¡Bravo! Los 9 reinos ya no corren peligro por cuestiones hortícolas. No sé cómo agradeceroslo, pero quizá baste con esto. Arrogante cree que ha esquivado su castigo porque has arreglado su metedura de pata, pero no sabe lo equivocado que está. Le va a caer una buena en cuanto se me ocurra cómo castigar a alguien tan narcisista que es invulnerable al chantaje emocional. Bueno, pues, ¿qué más, amigos? Rata Tosco, siento curiosidad. Dijiste que el árbol tenía planes para ti. ¿Qué haces aquí exactamente? ¿Qué es lo que no hago, mi querido busto parlante? Vigilo y mantengo la estabilidad de los reinos. Me aseguro de que todo vaya bien y, por supuesto, cuido del árbol del mundo. Le escucho y me encargo de cubrir sus necesidades. ¿Hablas con el árbol? El árbol no habla en ningún idioma, pero sus intenciones se perciben con claridad. Sí, soy consciente de que suena a disparate a falta de una palabra mejor, pero es así. ¿Está diciendo algo ahora mismo? ¡Sí! ¡Que dejes de preguntar bobadas! ¿Y tus modales, amargada? Pero sí, está diciendo algo así. No quiero entreteneros más. ¿Cómo creíste? Hemos acabado. Parecen bastante sanos. Es que eres la mejor. Siempre lo has sido. Dile que es la mejor. ¡Ah! ¡Han vuelto! Los héroes del momento. Contádmelo todo. Bueno, cuando queráis. No ha sonado a orden, ¿no? Descansa, Ingrid. Deja actuar a las hierbas. Sí, ya están actuando. Y muy bien. Porque tú lo mejoras todo. Siempre ha sido así, desde que éramos niños. Encuentro nuevas formas de meterme en líos y tú vas y lo arreglas todo. Bueno, eso es muy cierto. ¿Sabes que éramos líderes en Vanaheim, juntos en nuestra juventud? No debíamos ser mucho mayores que tú, la verdad. Bueno, la que lideraba era ella. Yo intentaba que fuera divertido. Lo del liderazgo no es mi punto fuerte, sinceramente. ¿En serio? Tu grupo de Vanaheim parece bastante devoto. Vale. Puedo inspirar a la gente, supongo. Hacer que saquen lo mejor de sí mismos, ¿sabes? No sé si eso es liderazgo, o más bien... ¿Una musa? ¿Cómo? ¿Una qué? Una musa. Padre me habló de ellas. En su tierra inspiraban a todo tipo de artistas. ¿Cómo? Me encanta. ¿Eso es un trabajo? ¿Por qué no lo tenemos aquí? Yo podría hacerlo. ¡Seguro! Aunque creo que eran todas diosas. Venga ya. No me digas. ¡Qué injusticia! A mí se me daría muy bien. Oh. ¿De qué estábamos hablando? Ingrid, tienes que descansar. ¿Lo entiendes? Es necesario. Por favor, deja de hablar. Vale, vale. Lo siento. Aunque alguien nos iba a contar lo que ha pasado con Heimdall, ¿no? ¿Es eso lo que ocurre? Paciencia. ¿Qué pasa con
Basta. Lo que hay que ver. Sí lo hiciste. Vaya. Por los nueve reinos. ¿Cómo lograste matar a Heimdall? Sabía que nuestra lanza serviría. Bueno, feliz Ragnarok a todo el mundo. Bebamos. ¿Es verdad? Heimdall ha muerto. Increíble. Ahora es imparable. Odín juró mantener la paz solo si no se derramaba más sangre a Æsir. Rechacé el trato. Pero lo respetó. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Tú y yo sabemos mejor que nadie que las promesas de Odín nunca duran. Tenemos ventaja. Venga, es el momento de derrocarlo. No. Ninguno comprendéis lo que va a pasar. Ahora Odín solo pensará en la venganza. No solo en la venganza. La máscara. Cualquier conocimiento que posea, eso es lo que Odín quiere más que nada. Si vuelvo a Asgard, usaré... Volver. Mira, si puedo acabar lo que empecé allí, despertar a la máscara, tener respuestas, puede que así salgamos de esta. Pero tengo que hacerlo pronto, antes de que descubra lo ocurrido. Atreus, ahora estás en casa. No estarás en peligro otra vez. Está en peligro incluso ahí, Kratos. Como todos. Todo lo que pretendamos hacer ahora será peligroso. Pero Odín me necesita. Confía en mí. Estaré a salvo. Desde una perspectiva táctica, ¿me equivoco? No me gusta. Pero es nuestra mejor baza. Dividir la atención de Odín nos dará tiempo. Y vigilaremos el Sancta Sanctorum del enemigo. Pero si de verdad hay una fuente de infinito conocimiento, Odín no debe tenerla. Sí. Y una vez que tenga lo que necesita... Perderé mi ventaja. Lo sé. Seré cauto. Padre. Puedo hacerlo. Recuerda la promesa. ¿Y tú? ¿Sabes lo que haces? Creo que sí, Sin. Bueno, aún quiero saber cómo lo hiciste. ¿Quieres decir cómo lo hicimos? ¿Me has oído bien? Y eso es una historia. ¿Qué locura es esta? No, no. Puedo hacerlo. Atreus, escucha. No puedo dejar que vuelvas sin esto. ¿Un martillo? Tu llave. Si alguna vez necesitas salir de una situación adversa, arroja esto con fuerza y di Wergi. Es de un solo uso. Wergi. Gracias, Sindri. Ojalá no haga falta. Sí. Vale. Odín dijo que Húgin estaría esperando en la cabaña. Mimir, ¿hay algo que deba saber sobre Odín? ¿Alguna debilidad? Como, por ejemplo, que si le quito el parche, se desintegra. Claro, muchacho, eso sería... nada. Perdona, Mimir, no sé imitar tu acento. En esta me quedo solo. Allá vamos.
almacén? ¡Oh! ¡Has regresado! ¡Hola! ¿Este es tu lobo? ¡Ah! ¡Oh! ¡Deja de hacer eso! Oh, os dejo a solas. Parecía un momento íntimo, si quieres. No, perdona. Este es Fenrir. Tranquilo, Fen. Es una... Tenía razón con tu cuchillo. ¿Eh? Me alegra que hubiera un sitio para su alma. Y a mí. Oye, ¿cómo me has encontrado? ¿Loki? Es mi canica. ¿Y ahora a dónde os vais? Volvemos a Asgard. Soy yo quien lo usa a él. Ajá. Angerboda, mira. Cuando supere esto, lo averiguaré. Todo. Cómo salvar a mi padre, detener el Ragnarok. Y puede que, con suerte, traer de vuelta a nuestro pueblo. Loki, tus intenciones son muy nobles, está claro. Pero es Odín. Tú crees en mí, ¿verdad? Por supuesto que sí. Solo espero que la historia que estás escribiendo sea la que realmente deseas. ¿Podrías cuidar de Fen en mi ausencia? Cuidaré bien de él. ¡Oh, que sí, chico! Ten mucho cuidado, Loki. Vale. Vale. Solo tengo que ayudar a Odín a completar la máscara. Pero debo asegurarme de que no obtenga respuestas de ella. Fácil, ¿eh? Estará en su estudio. No significa que sea culpable. ¿Pero qué clase de lógica retorcida es? Heimdall está muerto. ¿De repente este chico que siempre está por ahí decide desaparecer? Está colaborando con el abuelo, literalmente. Oh, con eso me quedo mucho más tranquila. Lo que quiero decir es que igual no te resultaría tan raro si le dirigieses algo más que un frío saludo. Forsetti está investigándolo. La verdad pronto saldrá a la luz. Eso espero. Deberías irte. Ahora mismo no quiero hablar. Silencio. ¿A mí? Shh. Ahí está.
Vale. El pánico no es útil. Contrólalo. Heimdall ha muerto. No sabrás algo por un casual, ¿verdad? Bueno, que todo el mundo lo odiaba. Ya, claro. Pero seguro que no has visto nada, nada destacable. Pues una cosa, le dio una paliza a Trud en nuestra ausencia. Quizás alguien se enteró y quiso devolvérsela, no sé. ¿Insinúas que mi hijo tuvo algo que ver? No lo sé. De verdad. Habría que ver. Jamás pensé que estuvieras involucrado. Me alegra verte. Bueno, he descubierto lo que le pasaba. Tuve un fallo al traducir. ¿Qué me dices? Creía que ponía Yende el llanto del gélido aliento, pero pone el llanto del primer aliento. Pues entonces creo que eso lo va a cambiar todo. Joven, lo has vuelto a hacer. Venga, coge la máscara, coge la espada y el cuervo. Busca a Thor. Os vais a Niflheim. Es mutuo. Ingrid, no sabrás dónde está Thor, ¿verdad? Lo suponía. Ah, hola, Sif. ¿Sabes dónde está Thor? El Padre Supremo nos va a enviar a otra misión. ¿Por qué iba a decirte dónde encontrará a alguien que me importa? Mira, me da igual si no te caigo bien o no confías en mí, pero quiero que sepas que estás haciéndole daño. ¿Perdona? Trud va a convertirse en Valquiria tarde o temprano. Y lo sabes. Si no la apoyas, vas a perderla. Aunque trabajes con el Padre Supremo y disfrutes de su protección, mantente al margen de los asuntos de mi familia. Disfruta de tu libertad mientras aún la tienes. Igual es mejor que vaya a mi habitación. Quizá luego no tenga tiempo de ocuparme del equipo. Thor, perdona, el Padre Supremo me dijo que fuera a Niflheim con tu padre. Como no lo veo por aquí, me preguntaba si tienes alguna idea de dónde estará. ¿No estaba con el abuelo? No. Creo que sé dónde podría estar. Sígueme. También quería hablarte sobre Heimdall. No, aquí no. Tienes razón. Luego. Cállate. En Halheim, te dije que intentaría que tu madre entendiera cuánto significa para ti ser una valquiria. Quería que supieras que lo decía de corazón. ¿En serio? ¿Y sigues con vida? La verdad es que pensé que iba a ahogarme con el pelo. Me sorprende que no lo haya hecho. Gracias, Loki. Aquí no se pueden meter armas. Hay que dejarlas. ¿Por qué? Tú hazlo. Vamos, por aquí. Oh. Venga, que si no, no te dejarán entrar. Mira por ahí. Estará aquí. Yes.
Trud, yo... Da igual. Thor. No quiero ser inoportuno, pero... Si necesitas un momento, lo puedo entender. No hay prisa, pero... Sabía que estarías aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? No deberías estar aquí. Tú... No debiste haberla traído. Oye, ¿qué estás haciendo? Relajarme. ¿Dije que no tenía prisa? Pues creo que ya hay que irse, ¿vale? No queremos que el Padre Supremo... ¡Silencio! Es verdad. Deberíais iros. No. Papá. No hagas esto. Esto ya está hecho. Que todos sepan que el dios del trueno sobresale en dos cosas. Asesinar gigantes y mear hidromiel. Y si alguien no está de acuerdo, que hable con Mjolnir. Si tiene valor. No puedo. Tú no eres así. Thor. Hugin te espera fuera. Por favor, vamos a... ¡He dicho! ¡Silencio, chico! ¡Mi nombre es...! ¿Qué? ¡No, yo...! ¡Ah, venga! ¡No, no, no, no! ¡Juro que eso no era de verdad! ¡No hagas eso! ¡Cuánto he echado esto de menos! ¡Y aún está en forma! ¡Aléjate de mí! ¡Este sitio pesa! ¡Trud! ¡Voy a por nuestras armas! Podrías ayudar un poco, ¿no? Acabarías con eso tanto. Piensas demasiado. ¿En serio? Ah!
Tartanera, espera, ¿qué es eso? ¿Cómo sigues consciente? ¡Dispara! ¿No se enfadará Odín si mato a Einherjar? Ya están muertos, no pueden morir de nuevo. Otra vez, ahora mismo. Mira, deja. Cógele los brazos, vamos a sacarlo de aquí. Buena pelea. Siento que lo hayas visto así. No pasa nada. De verdad. Soy fuerte, pero vas a tener que ayudarme aquí. Venga, que no está tan lejos. Arriba. Turdi. Te vas a Niflheim con Loki, lo manda el Padre Supremo. ¡Levántate! Sé que estás decepcionada. ¿Decepcionada? No, 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 no. Ha sido una pelea gloriosa. Ni siquiera puedes decir que lo sientes. No importa romper otra promesa. El abuelo te ha tratado muy mal. Estabas resentido, lo entiendo. Pero tú no puedes... Estamos aquí para ti. Mamá y yo estamos aquí para ti. Incluso cuando estás aquí. Te queremos. Tú lo sabes. Creía que habíamos pasado página. La he fastidiado. Sí, lo has hecho. ¿Quieres
¿Que te traiga agua o algo? No hace falta. ¡Hugin! Acabemos rápido. ¿Tienes prisa por volver a Asgard? Llévanos a la pieza de la máscara. Oh, Ingrid, ojalá pudieras oler esto. Pues por aquí no es. Esto no es una caza del tesoro. Esta parte de Niflheim es muy distinta del laberinto que vi hace unos inviernos. Si has venido por el templo de Tyr, sí, la niebla que rodea el taller de Ivaldi es venenosa. ¿Valió la pena? No sé a qué te refieres, la verdad. Vale, pero espero que sepas lo que ha supuesto para ella verte. Estaba bebido. No ciego. Oye, ¿y si volamos sobre ellos y vamos directos a la máscara? ¿Crees que quiero cargar contigo todo el camino? ¡Eres fuerte! ¡No soy tu mulo de carga! ¡Auka! Espero que lo sepas. No necesito que me des una lección sobre paternidad. Tú encuentra eso. Parece que tenemos que atravesar ese muro. Tengo que hacer algo antes. Tómate tu tiempo. Ya podemos irnos. Loki, ¿sigues intentando? La verdad, no sé ya ni lo que intentas, pero no tienes ni idea de toda la mierda por la que he pasado. Ya, un medio gigante, hijo de un dios poderoso con expectativas demasiado altas. ¿Cómo iba yo a saber lo que se siente?
estoy tratando de hacer nada. Solo quiero decir que no somos tan diferentes. Los lazos de sangre me dan igual. Otro muro de hielo. Thor, ¿podrías...? Vale. Solo voy a decir una cosa más. Si no puedes ser tú mismo, podrías sentir también que no te es posible seguir tu propio camino. ¿No te resulta eso nada familiar? ¡Chupa! Claro que por aquí no es. Así que hemos vivido experiencias parecidas. ¿Qué más dará? Parece estúpido quejarse de lo que no podemos cambiar. ¿Quién dice que no podemos? Ayer de Ivaldi queda lejos, ¿no? Ya basta. ¡Mierda, un antiguo! ¡Otra vez con las quejas! Hablar sobre los problemas no es quejarse, es sano. ¡Auca! ¿Seguro?
Seguro que te alegra de que te esté ayudando tanto. De nada. Pues la verdad es que la espada está curándose. Tienes suerte de que esté ayudando. ¡Ocúpate de eso! ¡Hauka! Los infernales, les arreas un porrazo y ¡pum! Problema resuelto, sin pensar, sin sentimientos. Por aquí, es más adelante. Será divertido. No creo que eso sea donde tenemos que ir. Y ha sido divertido. Para mí. ¿Qué piensas decir cuando las vuelvas a ver? Así, Yatru, digo. Si el Padre Supremo está satisfecho, da igual. Mira, chico, no necesito que resuelvas mis problemas familiares. Encontremos la máscara y vayámonos de aquí. Por aquí arriba. Parece que hay un camino. Marchando un camino. ¿Estás disfrutando de la libertad? Aquí fuera sin fácil vigilante. Sí. Supongo. Lo que pasa es que estoy acostumbrado a otra cosa, pero está bien. Parece que tenemos que subir ese acantilado. Creo que... ¡No! ¡Pienses! Es mejor cuando no me pilla de sorpresa. ¿Y estamos cerca? Puede. Voy a ver. ¡Comido!
acabado con este. ¡Auka! Thor, espero que todo vaya bien cuando vuelvas a ver a Sif y a Atur. Bueno, tener esperanza es mejor que pensar. Es un comienzo. Es aquí. Te tengo. Ha faltado poco. Gracias, Thor. No iba a perder esa máscara. Loki, lo has logrado. Estamos a punto de grandes cosas. Todo nuestro trabajo juntos. No ha sido nada. Disculpadme, ¿a qué habéis venido aquí? Su padre ha matado a Heimdall. Forseti tiene pruebas. Cogedlo. No, dejadlo en paz. Yo os lo ordeno. Dijiste que no caería más sangre a Æsir, que la familia es lo primero. ¿No crees que lo que ha pasado es una venganza por su presencia aquí? Ha puesto a tu querida nieta en peligro e incluso ha hundido a tu hijo. Loki no ha matado a Heimdall. Ha sido su padre. Tu hija ya es mayor para cometer sus propios errores. Y tu esposo está bebiendo otra vez solo, únicamente porque ha querido hacerlo. Vosotros, esperad. ¿No ves lo que está pasando? No nos está protegiendo. Magni, Modi. Nuestros hijos. Les contábamos historias junto al fuego. ¿No te acuerdas? Les hacíamos caballos de madera. Jugábamos y reíamos hasta que se ponía el sol y se quedaban dormidos en nuestro regazo. Los arrojaron a los problemas del Padre Supremo como cuchillos contra una pared. ¿Y para qué? ¿Y si tú eres la siguiente? Tú mataste a mis hijos. Duermes en sus camas. Has vuelto a mi padre contra mí, mi hija. No sé lo que está pasando.
Lo sabes, y por fin he pensado en algo que enseñarte. ¿Qué? Yo, basta, tú. Ya no espero que Sindri acierte. Sindri. Sabes cómo planear una huida. Atreus. Menos mal que estás bien. He salido justo a tiempo. Aunque creo que ya no tengo opciones en Asgard. Espera, ¿por qué estabais aquí? Sindri nos dijo a dónde irías si te encontrabas con problemas. Ah, temía que os hubierais ido a explorar sin mí. No, chaval. Tu padre estaba preocupado. Aunque, ahora que lo dices... Mimir. Hermano, en casa hay tanta gente y tanta tensión. ¿No echas de menos cuando estábamos solo los tres de aventuras? Es posponer lo inevitable. ¡Exacto! Hay ideas peores. Quiero enseñar a todos la máscara, pero no hay prisa. Los ciervos se están hartando a comer. Como dijo Rata Tosco, puede que esté tratando de formar una familia. Bien por él.